Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos, esto es Tutoriales Kames, quien les habla, Kames Andrade, y les doy la más cordial bienvenida a la tercera parte de esta serie de videos de conceptos básicos de modelado aquí en 3ds Max. En esa tercera parte vamos a trabajar con splines o líneas vectoriales dentro de Max. Aprenderemos los fundamentos básicos del trabajo con esta herramienta y al finalizar estaremos haciendo este modelo que ven aquí renderizado, bueno, más o menos de esta forma. Ustedes se estarán preguntando, pero hombre, ¿cómo en el tercer video ya estamos haciendo algo tan complejo? Pues resulta que no es tan complejo. Ustedes lo pueden ver un poquito como lleno de cosas, pero esto es realmente muy, muy sencillo de hacer en 3ds Max. Así que quédense para ver este proceso aquí en este tutorial. Antes de iniciar nuestro proceso con el modelo final para este tutorial, lo que voy a hacerle es mostrarles algo de la teoría sobre el manejo de splines dentro de 3ds Max, lo cual es bastante sencillo. Vamos a la parte de Create. En la segunda, este segundo simbolito se llama Shapes. Aquí vamos a poder encontrar los diferentes shapes que podemos con los que podemos trabajar dentro de Max. El primero de ellos es el Line, el cual, por ejemplo, tiene un modo inicial de dibujo que podemos escoger entre Corner o Smooth. Corner es como un modo duro y Smooth es suavizado. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos Corner, podemos crear líneas libres haciendo clic en diferentes lados. Y si queremos cerrar una línea, simplemente vamos nuevamente a donde iniciamos, a este punto amarillo, le damos clic cerca y ahora nos aparece este letrero que nos pregunta que si queremos cerrar esta geometría, y fíjense que ahora sí podemos hacerlo. Si le damos en Smooth, podemos crear líneas curvas. Muchas personas de pronto que hayan trabajado con CorelDRAW o con Illustrator o con algún programa de creación de vectores, pues se va a sentir familiarizado, porque eso es lo que son estos elementos. Son elementos vectoriales dentro de un programa 3D. Así que tenemos varios de ellos por defecto, como una creación de círculos, como creación de arcos, N-Guns. Y podemos crear el famosísimo text. Voy a darle clic aquí y fíjense, tengo un texto aquí en líneas, del cual obviamente puedo modificar de cualquier forma. Este propio texto puedo modificarlo a través de esta barra que tengo en la parte de abajo, donde puedo cambiar el nombre, puedo ponerle tutoriales. Kames, así, en dos líneas puedo hacerlo y puedo modificar las diferentes partes. Obviamente de un texto. Entonces puedo seleccionar el size, el kerning, que es la separación, y el leading, que es la separación de un párrafo o de una línea de texto a otra. Fíjense, también puedo hacer justificaciones al centro, a la izquierda, a la derecha, y puedo cambiar por diferentes tipos de fuentes en la parte de acá. Pero se preguntarán, bueno, estas líneas 2D, ¿qué puedo hacer con ellas si no se van a ver en el render? Obviamente no se van a ver en el render, pero puedo hacer dos cosas con ellas. Primero es ir a la parte de donde dice rendering, aquí arriba, y darle enable in render y enable in viewport. Y fíjense que ahora tengo esto. Voy a cambiar esto a radial un momento. Y ahora fíjense que tengo la forma de hacer que esos pads o esas líneas se vean como una figura 3D. En este caso, bueno, no corresponde muy bien a lo que quisiera con ese texto, que se vean así, pero fíjense, ahí está. Lo que puedo hacer también es añadirles un modificador. Voy a quitar esto de Enable in Viewport y en Render, y voy a buscar en la lista de modificadores dos modificadores que me podrían servir. Uno de ellos es el Extrude, que simplemente crea una extrusión. Así, esto tiene demasiados segmentos, voy a ponerlo a cero. Y fíjense que ahora puedo crear textos en tres dimensiones y exportarlos a otros programas. También tengo otro modificador, voy a apagar este y voy a poner otro por aquí encima, que se llama el Bevel. Este Bevel me permite crear algo parecido a lo que hace el Extrude, pero adicionalmente tiene capas en las que puedo crear más Bevels encima de los ya creados. Fíjense que en este caso tengo una altura aquí, y aquí en el Bevel 2 tengo otra altura
pero la puedo hacer más pequeña y adicional hacerle un outline a esta altura que he creado para crear como una especie de bevel en todos estos textos, los cuales hacen que se vean un poquito mejor. Puedo añadir un tercer nivel aquí y crear más modificaciones de estos textos. Ok, o sea, todo esto es lo que podría estar haciendo con las líneas vectoriales. Incluso voy a cerrar aquí y voy a seleccionar, por ejemplo, a ver este redondito de aquí, y voy a ponerle un extrude para mostrarles. Y fíjense, lo mismo, puedo crear cualquier geometría a través de estas líneas. También, como les mostré anteriormente, puedo crear una línea libre de esta forma, así. Clic derecho para terminar de crear la línea. Voy a donde dice editar y nuevamente enable en viewport, enable en render. Y en la parte de acá puedo modificar estos valores para crear distintos sectores o modificaciones de esta misma línea. Una cosa interesante es que esta línea continúa siendo editable. Si selecciono, por ejemplo, si hago selección por vértice de cualquiera de estos vértices, puedo modificarlos y crear incluso animaciones con esto. Puedo mover hacia arriba y fíjense lo interesante que podría estar creando con estas líneas. Puedo cambiar esto a radial y crear como una especie de tubería o rieles para pasamanos, qué sé yo, muchísimas cosas que puedo estar creando a través de esto de forma muy muy sencilla. Ok, bueno, pero hay una cosa, estos vectores dentro de 3ds Max son más bien sencillos y a veces son un poquito complejos de modificar en caso de querer hacer un modelo un poco más avanzado. Mi recomendación es que los manejen, descubra todo lo que tiene Max para darles en cuestiones de estos shapes, de estas líneas. Y después vamos a trabajar en los que les voy a mostrar a continuación. Fíjense en esto. Uno de los mejores amigos para el trabajo de 3D de 3ds Max o de los distintos programas de 3D para generar figuras vectoriales es Illustrator, ya que 3ds Max y muchos programas también, de hecho, nos aceptan archivos de Illustrator para luego volverlos modelos 3D. Lo que vamos a hacer es tener estas diferentes piezas que tengo aquí. Obviamente las voy a dejar en la descripción de este video para que ustedes puedan continuar este tutorial al pie de la letra y podamos todos hacer lo mismo y luego publicar nuestros trabajos, nuestros portafolios en alguna parte y volvernos famosos. Ok, bueno, entonces, algo importante es que todas estas figuras están creadas de forma vectorial. Estos no son imágenes 2D, sino que cada una de ellas están creadas a través de vectores, como les mostré las anteriores. Ok, voy a darle File y voy a darle Save As a esto, guardar como, y aquí tengo un Illustrator. Le voy a cambiar este nombre de Converted Templo Tutorial y voy a darle en guardar. Y algo importante aquí es guardarlo en una versión 8 o 3 de Illustrator. En este caso voy a guardarlo en la versión 8 de Illustrator. No lo guarden con versiones actuales porque generalmente no se las va a reconocer. Es más seguro ir por 8 o por el 3. Voy a darle Illustrator 8, allí está, y voy a darle OK y voy a darle aquí OK. Voy a regresar a 3ds Max. Listo. Lo que voy a hacer ahora es ir a Max, voy a darle Import y voy a darle donde dice Merge. Estoy en mi carpeta y fíjense que no se ve nada, se ven solo unos archivos que tengo de los anteriores tutoriales. Lo que voy a hacer es darle de aquí donde dice File Type y voy a buscar donde dice All Files. Aquí me van a aparecer el resto de archivos que puedo traer. Aquí tengo aquí Perfiles, Templo, Tutorial y voy a darle en Open. Aquí me aparece esta ventana donde me está preguntando qué quiero hacer. Si quiero traer lo que tengo y reemplazarlo, o simplemente traerlo, adicionarlo a la escena que tengo o reemplazar lo que ya está. Voy a decirle que lo traiga de cualquier forma. Voy a darle OK y me pregunta, bueno, ¿quiere una sola geometría o quiere múltiples geometrías? En este caso quiero múltiples geometrías porque son más
cosas las que tengo que hacer. Ok, aquí tengo todas mis geometrías, voy a cambiarlas todas de color. Un color blanco que las pueda ver, ahí está. Ahora lo que voy a hacer es girar varias de ellas para poder trabajar un poco más tranquilo. ¿Recuerdan el truco que hicimos hace rato de darle clic derecho aquí y poner un ángulo? En este caso lo voy a hacer un ángulo de 90 grados. Voy a cerrar y voy a activar esto que se vea azulito. Y fíjense que ahora gira todo a 90 grados. Voy a girar este también, este loguito espectacular también, esta líneacita que está por acá también. Y estos voy a dejarlos allí. Vamos a retirar todo esto de la escena para trabajar un poco más cómodos. Voy a poner esto por aquí a un lado. Y lo que voy a hacer es traer, por ejemplo, esto. Este grandote que está aquí. Y lo que voy a hacer es darle clic derecho aquí abajo. Clic derecho aquí. Y listo. Ok. ¿Qué vamos a hacer con esta línea? Vamos a aplicar un modificador genial, el cual me permite hacer geometrías redondeadas o turns a través de una sola línea. Fíjense lo espectacular. Con esta herramienta podríamos hacer botellas, podríamos hacer cualquier tipo de cosas que sean simétricas o torneadas, por así decirlo. El modificador se llama Lathe, aquí está. Y fíjense lo que me ha creado. A partir de ese modelo ha creado este otro modelo. Pero hay un pequeño problema. Si apago un momentico este Lathe, yo quisiera que el Lathe iniciara desde este punto para que generara una plataforma mucho más grande. Pero al contrario, está creándolo desde aquí, porque desde aquí es donde está creado el gizmo de este modelo. Es decir, el Lathe funciona a partir del gizmo del modelo hacia afuera. En este caso puedo ir a prender el Lathe y modificar esto a través de desplegar esta opción y modificar el axis. Simplemente voy a modificar esto así, hacerlo más grande. Ajá. Hasta que vea este hoyo aquí y quiere decir que ya me he pasado de la cuenta. Entonces voy a regresar un poco así. Voy a hacer esto a ojo, no voy a utilizar ninguna medida. Y fíjense, ya tengo una plataforma aquí. Muy bien creada con muy poquitos pasos. Ahora lo que voy a hacer es incrementar la cantidad de polígonos que tenga esto para verla mejor. En este caso tiene 16 segmentos. Puedo subirlos manualmente aquí. Poner bastantes segmentos. En este caso voy a poner 60 segmentos allí. Y fíjense que ya se ve bastante bien. Ok. Ahora esto es un modelo 3D, pero sigue con el gizmo por allá a un lado. Lo que voy a hacer es modificar este gizmo automáticamente para que se sitúe en el centro del modelo. Esto lo hago a través de la herramienta de jerarquías. Voy aquí, voy a decirle que afecte el pivote solamente y adicionalmente con estas herramientas automáticas voy a decirle que se centre al objeto. ¡Pum! Ahí está. Desactivo nuevamente la herramienta y ya tengo mi geometría, mi gizmo totalmente sentado a la geometría. Ahora puedo decirle clic derecho aquí y fíjense que ya lo tengo. Voy a subirlo un poquito para que esta plataforma quede un poco mejor situada. Ahí está. Fíjense lo genial que se ve ahora mi plataforma en 3D con muy pocas herramientas. Ok, vamos a hacer más. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este de aquí. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la plataforma. Vamos a ubicar, por ejemplo, manualmente nuestro gizmo, como lo hicimos hace un momento. Vamos a ir a jerarquías, afectar pivote, pero en este caso simplemente lo voy a mover solo sin darle centrar. Voy a moverlo en el eje Y, así. Voy a acercarme un poco más para que esté ubicado en el límite de creación del modelo. ¿Qué pasa? Así. Puede ser. No necesito que seas, que esto sea tan exacto. Simplemente ahí puede estar por ahora, porque después voy a tener que modificarlo aún más. Vamos a ir a la lista de modificadores y voy a buscar nuevamente el modificador Lathe. Y fíjense que ya está el modificador Lathe. Ahora fíjense que la ruedita ha quedado, pero yo quiero que esta rueda tenga un círculo o una entrada de aire por el centro. Entonces voy a ir a la herramienta de Axis. Voy a ampliar esto hasta donde yo considere. Así, fíjense. Esto es una herramienta libre. No es necesario que sea algo exacto. Ok, ahora vamos a centrar nuestro el gizmo. Afectar pivote y centrar. Ahora sí, vamos a darle clic derecho aquí, clic derecho acá.
y a poner esto por acá arriba, que esto va a ser como el techo de nuestro templo sagrado. Voy a desactivar el modelo Realistic por un momento para ver un poco mejor esto. Y ya tengo la parte de arriba y la parte de abajo. Ahora necesito cómo acceder a este lugar. Para eso tengo estas espectaculares escaleras romanas aquí, las cuales voy a crear de forma 3D a través del modificador que ya vimos, que es el Extrude. Voy a ir aquí a modificar y voy a buscar Extrude. Aquí está. Voy a darle, vamos a hacer esto a ojo. Ahí dice 29 centímetros, voy a ponerle 30 para redondear la cifra. Y ahora voy a rotar esto, así, 90 grados. Recuerden que estamos con esta rotación de 90 grados. Y voy a poner mi escalera por aquí en algún lado, así, metiéndose. Pero obviamente sin que se pase, así. Eso, voy a hacerla de esta forma. También voy a ubicar el gizmo en todo el centro. Ahí está, listo, perfecto, ya está esto centrado. Voy a centrarlo aún más con esto y voy a sacarlo así. Ya está en todo el centro de la escalera, de nuestra plataforma, quiero decir. Listo, ok, vamos a seguir. Ya tenemos la escalera, ya tenemos. Ahora necesitamos cómo apoyar esto acá arriba. Bueno, vamos a utilizar unas herramientas un poquito más complejas que las que hemos utilizado. Esta se llama Loft, la cual me permite crear diferentes tipos de geometría a través de un pad. Ya vimos que seleccionando un pad podemos activar esta parte de rendering para hacer, por ejemplo, si quisiéramos hacer una columna aquí, pues bueno, ya estaría la columna. Pero ¿qué pasa si yo quiero que esa columna tenga algún tipo de figura y que tenga varias figuras alrededor de la misma línea? Entonces no me sirve esta herramienta. Para eso voy a utilizar el Loft. El Loft es una herramienta que se encuentra ubicada aquí en donde dice Create, aquí donde está Geometry y aquí en esta lista voy a buscar por acá medio escondido. Eso sí, Max como que ha escondido bastante esto. Y se llama Compound Objects o Objetos de Composición. Voy a darle clic allí. Y fíjense que aquí está el botoncito llamado Loft. Voy a darle clic y ahí está. No pasa nada por ahora. Bueno, ¿qué pasa con esta herramienta y por qué es un poco compleja? Esta herramienta me va a pedir básicamente dos cosas. Me va a pedir un pad y me va a pedir un shape. Un pad es como el riel o la línea por donde se va a transformar el shape. Y el shape es la forma que va a adquirir ese pad. En este caso, como ya tengo mi pad seleccionado y fue el que le di loft, pues no necesito un pad, necesito un shape. Voy a crear, por ejemplo, un shape a través de cualquiera de estas geometrías que tengo aquí. Voy a darle clic en Get Shape. Voy a darle clic aquí y fíjense que me han creado esta geometría cuadrada a través de la que seleccioné. Voy a darle Control Z y nuevamente en Loft, Shape, Ops, y voy a darle a esta. Y fíjense que ahora tengo una geometría que se parece mucho más a una columna. Voy a desactivar la selección y la vista de líneas para que se vea un poco mejor. Y fíjense esto, que se ve bastante bien. Ahora, si yo quisiera una combinación de todos estos elementos en la misma columna, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Voy a darle nuevamente Control Z, Loft, aquí está. Ok, vamos a iniciar, por ejemplo, con la base de la columna que va a ser esta grandota que está aquí, este cuadrado grandote. Voy a darle en Shape, clic y fíjense. Ok, lo que ha pasado aquí es que me ha tomado esta línea como si la punta de esta línea fuera 0 y acá arriba fuera el 100. Entonces de aquí a acá ha tomado esta forma. Tengo este pad aquí que está en 0, pero yo lo puedo llevar hasta 100. Y lo que puedo hacer es ir escalando los números de aquí hasta llegar a diferentes posiciones y diferentes pads en cada una de estas posiciones. Por ejemplo, voy a decirle que el pad de este cuadrado vaya hasta, por ejemplo, el número 8. Voy a darle 8. Ahí está. Y voy a darle nuevamente a ese pad grandote. ¡Pum! No ha pasado nada. Pero, por ejemplo, si le doy en visualizar, aquí fíjense que ya ahora sí ha pasado algo. Bueno, aquí quedó al revés. La línea está, creo que al revés, porque ha hecho un pad de 8 acá arriba. Fíjense, aquí daría el 8% de toda esta línea. Vamos a ir un paso atrás para mostrarlo nuevamente. Y voy a darle este pad, por ejemplo, en 3. Y voy a darle Jet Shape.
pa. Y fíjense, allí queda en 3. Ahora en ese 3 voy a avanzar, por ejemplo, al 5. Y voy a seleccionar este pequeñito de aquí. Y fíjense lo que ha pasado. Ha hecho una transición. De aquí hay 3 unidades y aquí hay otras 2. Pero aquí ha pasado a una más pequeña. Y fíjense lo genial que se ve esto. Ahora vamos a hacer que, por ejemplo, después de esta línea siga una línea redonda. ¿Cómo hacemos esto? Entonces estamos en 5. Ahora vamos a cambiar esto de 5 a 8, por ejemplo, con Jet Shape, con, por ejemplo, esta línea de aquí. Y fíjense que ahora me ha creado una columna redonda en esta parte, pero con un pequeño problema en donde vemos que esta línea está torcida acá. Para solucionar esto, simplemente voy a seleccionar la línea, seleccionar and move, voy a ir donde dice modify, voy a seleccionar toda la spline. Y fíjense en este punto amarillo que tiene allí. Este punto amarillo me indica la dirección hacia donde se encuentra orientada realmente esa shape. Si le doy en aquí en la herramienta de rotar, obviamente voy a quitar el snap de ángulo para que se vea mejor. Y fíjense que ya puedo hacer que la línea se vea un poco mejor. Así. Yo creo que un ángulo de 45 grados más o menos quedaría perfecto. Ahí está, fíjense, no quedó perfecto, pero bueno, se ve un poco mejor. Ahí está mi columna. Ahora lo que voy a hacer es seguir añadiéndole más shapes a esta columna. Selecciono esto, voy a ir por aquí a ver dónde estoy, para seleccionar la línea que está por dentro del loft. Ahí está, voy a shape, estoy en 8, voy a darle por ejemplo a esa columna grande hasta el 9 y voy a seleccionar nuevamente la columna, así, pop, hasta ese pedazo, y voy a ir al 10, 11 puede ser, y selecciono la pequeña, así, y fíjense que ahora tengo esto que se ve bastante bien, pero también tengo el mismo problema que esta pequeña está torcida. Vamos a hacer el mismo proceso. Voy a ir a seleccionar esto de aquí. Voy a ir a seleccionar esto de acá. Y voy a rotar esto, por ejemplo, en 45 grados. Aquí, en el eje Z, que ya me di cuenta que es el eje Z. Y fíjense que allí queda bastante bien. Ok, listo. Ahora vamos con la forma final, que sería esta de aquí, para que parezca un poco más de columna ateniense o romana, qué sé yo, no soy experto en columnas. Voy a seguir, ahora voy a darle a Jet Shape y estoy en el pad 11 y voy a buscar por ejemplo el pad 13 para que haya una transición un poco mejor, y voy a darle clic aquí, y obviamente está torcido todo esto. Ya saben cuál es la solución, la cual es seleccionar aquí, seleccionar todo esto, pero aquí está diferente. Aquí no necesita un ángulo de 45 grados, sino que necesitará otro. Así que lo voy a lograr manualmente. Voy a darle rotar a esto y voy a buscar una rotación que me mejore todo esto. Parece que también es de 45 grados la rotación, pero ahí está. Voy a desactivar el F4 para ver esto un poco mejor. Ahí está. Ahí queda muy bien. Fíjense, y ya tengo mi super columna y se ve bastante, bastante genial. Ahora solamente nos queda hacer la parte de abajo. Pero como ya vieron, es mucho trabajo hacer esta columna en la parte de arriba. Hay una forma mucho más sencilla para crear la parte de abajo que sea igualita y sin muchas complicaciones. Y es utilizando un modificador que se llama el Symmetry. Voy a seleccionar la columna y voy a buscar el modificador llamado Symmetry por la letra S. Aquí está, Symmetry. Ahí está. Y me dice que uno o más objetos en su selección son referencias de otros objetos. Para editar, debes aplicar una selección a un objeto individual y todo desaparece. Voy a darle control Z a esto. Voy a seleccionar esta columna y voy a darle un modificador llamado el Edit Poly. Así, encima de la columna. ¿Por qué pasa esto? Resulta que este loft es un modificador paramétrico que solo
que solo entiende de shapes, de líneas, y las convierte a objetos que se ven como 3D, pero no son 3D. Entonces, si intento ponerle un modificador 3D a esta línea que parece 3D, pero no lo es, se va a desaparecer. Para esto tengo que ponerle un modificador que traduce esta columna hecha con vectores a un modelo tridimensional, el cual si ahora sí deseo modificar, fíjense que ahora sí tiene polígonos para poder seleccionarlos. Ok, ahora sí, encima de esto puedo aplicar la modificador de Symmetry, y fíjense, este modificador de Symmetry lo que me hace es como poner un espejo en esto. Aquí me lo ha puesto, pero lo ha puesto en el sentido equivocado. En este momento lo necesito en otro eje. Bueno, aquí está, en el eje Y. Y fíjense que lo que me ha hecho es reflejar lo que está en la parte de arriba a la parte de abajo. Pero aquí en el centro ha creado un poquito de problema y no se ve muy bien. Para solucionar esto vamos a modificar el valor de Threshold. Aquí lo podemos poner en 0 centímetros y fíjense que ya encaja bastante bien. Ahora sí, solo nos queda seleccionar nuestra columna y ponerla en nuestro sitio. Lo que voy a hacer es seleccionarla y darle a esta columna, ponerla por aquí más o menos, así más o menos. Ok, pero veo que esta columna está un poco, no sé, un poco grande, ancha. Yo quiero que este techo esté más arriba y esta columna no alcanza hasta estar arriba. Para esto voy a usar, ya que tengo el modificador de Edit Poly, a ver columna, déjate seleccionar. Interesante. Ahora sí. Ok, seleccionando Symmetry voy a desplegar esta pestañita, y donde dice Mirror voy a mover hacia el eje Z. Oh, bueno, tendría que hacerlo de arriba hacia abajo. Entonces voy a volver a Symmetry y voy a poner esto donde queda arriba, así. Voy a ponerlo a ojo y pongo esto hacia abajo, así. Pop. Ok, ya queda la columna un poco más grande. ¡Listo! Ok, ahora ¿qué más necesito crear? Necesito hacer más columnas alrededor de este modelo, pero el problema es que la verdad crear columna por columna hacia este modelo va a ser un poco tedioso y no va a quedar tan exacto. ¿Qué podría hacer para que esto pudiese pasar? Ok, lo primero que voy a hacer es centrar este modelo aquí y acá en el eje X y Y, así. Ok. Y voy a ponerlo ahora sí por acá. Ajá. Listo. Ok. Ya tengo mi modelo 3D de la columna. Ahora lo que voy a hacer es modificar el gizmo para ponerlo en otro lado. Voy a darle aquí donde dice Hierarchy y voy a darle Affect Pivot Only. Lo que voy a hacer es, por ejemplo, darle Align to World. No, esto no. Align to object. No. Lo que voy a hacer más bien es alinearlo con otro objeto que ya esté con un gizmo en el centro. Por ejemplo, este de acá abajo. En este momento, como puedo mover mi gizmo para cualquier lado, es fácil moverlo. Pero si intento moverlo así y ponerlo en el centro, se me va a poner la cosa muy difícil. Para esto voy a utilizar una herramienta que está por aquí, que se llama alinear. Voy a darle clic. Y ahora voy a darle clic al otro elemento con lo que deseo alinearlo. Voy a darle clic acá. Y en este caso me pregunta dónde quiero alinearlo. Voy a decirle que lo alineé al centro. Center. Y voy a darle OK. Bueno, se supone que debería funcionar en este caso. Vamos a ver, hacerlo nuevamente. Vamos a ver al pivot. Sí. Parece que no. Dame una cosa. Este es el pivot screen, el local, el gimbal, grid, el world. No, parece que no ha modificado el gizmo. A ver, vamos a ver qué pasa. Centrarlo al objeto y luego voy a alinear esto. Vamos a ver con el de acá arriba. Sí, ya.
ya sé por qué está pasando esto. Lo que pasa es que tengo desactivados todos los tres ejes de aquí. En este caso no hace falta la posición Z. Ok, ahora sí, centro y centro y voy a darle ok. Ok, listo, eso era todo. Listo, la posición del gizmo ya quedó en el centro. Y si roto desde aquí, fíjense que va a quedar solamente dentro de mi altar. Voy a utilizar ahora una herramienta que, que está por aquí, donde está Tools. Y voy a buscar una herramienta que se llama el Array. Esta herramienta de Array me permite crear rotaciones o alteraciones en repeticiones de modelos 3D. En este caso tiene un count de 10, o sea, me va a crear 10 columnas. Y 10 columnas son mucho. Voy a decirle que cree solo 5 columnas. Ahí está. Voy a darle donde dice Preview y voy a seleccionar, por ejemplo, uno de estos tres ejes que son los ejes de Rotate. Fíjense que aquí dice Rotate, Move y Scale. Yo lo que necesito es rotar, entonces voy a ver si del eje Z es. Y fíjense que sí, señor. Ahí está. Y voy a buscar un ángulo en donde todas cinco columnas tengan la misma distribución. Y yo creo que ahí está. Se ve bastante bien. 71. ¿Qué tal si pongo un 60? A ver, no, 80 tampoco, entonces era 70, un ángulo de 70 para crear 5 columnas allí. Ok, le voy a decir ok y fíjense que ya ahora me crea mis modelos de las 5 columnas. Y lo que voy a hacer es obviamente rotar esto porque quedó sobre toda la escalera. Voy a rotarlo así para que quede espacio para que pueda entrar la gente aquí a mi templo. Bueno, antes de seguir voy a poner algo de materiales a esto. Voy a ir con la tecla M y voy a poner este primer material aquí por defecto y voy a ponerlo a todo lo que tengo acá. También puedo seleccionar todo y seleccionar aquí. Y me pregunta asignar a la selección y ya está. Tengo todo allí seleccionado para que se vea un poco más uniforme. Para que no se vea tan diferente. Ok, vamos a poner el último elemento de nuestra escena. Y es este espectacular logo de Tutoriales Kames. Que cuenta la leyenda en la antigüedad. En la antigua Atenas. Lo adoraban. Fíjense, adoraban esto porque era un símbolo de la creación del mundo. Bueno, no, qué sé yo. Esa marihuana que consumí está un poquito fuerte. Bueno, entonces lo que voy a tener que hacer es seleccionar pedazo por pedazo. Entonces, por ejemplo, fíjense, si selecciono esta línea, pues esa parte de esta línea que deberían ir juntas. Para solucionar eso es simple. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta línea exterior de esta curva y voy a darle donde dice Attach, Attachar aquí. Y voy a darle clic, ¡pum! Fíjense que salen esos cuadritos y ya está. Ahora, si intento seleccionar esta línea, se van a seleccionar ambas y va a quedar esto. A esto voy a ponerle el modificador Extrude. Y ya queda. Voy a ponerle algo no tan grande, así. En 2 centímetros estaría bien. Ahora voy a hacer lo mismo, por ejemplo, con esta línea, que es individual. Entonces, selecciono una. Voy aquí donde dice Attach. Obviamente aquí donde en Modify y atacho esta otra línea. Y lo mismo, voy a seleccionar este modificador, Extrude. Voy a darle copiar y voy a darle pegar aquí. Oh, perfecto. Y ahora voy a seleccionar la K que está solita y voy a darle Paste. Y ahí está este logo símbolo. Este logo símbolo puedo crearlo, por ejemplo, de 4, así. Para que sobresalga de este lado y de este lado y así quede un poco más equilibrado. Fíjense en estos bordes, se ven un poco cuadrados. Lo que puedo hacer es devolverme a donde dice Editable Spline y modificar, por ejemplo, la interpolación que está en 6, ponerla en, por ejemplo, 7, 8, 9. Regreso al Extrude y bueno, no es que se vea, vamos a aumentarle esto un valor de 15, por ejemplo, así bien potente. Y bueno, ya se ve un poco mejor. Vamos a hacer lo mismo con esta línea. Editable Spline. Vamos a ponerle 15 a eso también. A ver, le puse fue 16, 15. Y vuelvo al Extrude y ya está. Vamos a ponerle ahora nuestro material a todo esto. Aquí, asignar y perfecto.
se ve de fábula nuestro logo allí. Lo que voy a hacer es ponerlo en el centro de todo. Aquí está. Tun, tun, tun. Ahí voy a darle. A ver, voy a ver. Voy a ir a la vista top con la tecla T. Voy a verlo desde acá para ubicarlo mejor. Así. Perfecto. Listo. Posición. F3. Y voy a rotar esto para que se vea aquí hacia la entrada. De esta forma. Y voy a hacerlo mucho más grande. Así. Pum, pum, pum. Pum, pum, pum. Y esto está flotando en esta escena. Así se encuentra esta logo flotando allí, súper importante, transmitiendo luz y transmitiendo poder dentro de nuestra escena. Inclusive podemos ser un poco creativos y como vamos a terminar esta escena creando, por ejemplo, un piso con Standard Primitives, un plano. Ya vimos en tutoriales anteriores cómo crear este plano. Voy a crear un plano bastante grande aquí. Voy a ponerlo acá. Estas formitas, no se preocupen porque eso no va a salir en el render. Voy a poner la tecla M y voy a ponerlo también al piso, así, de esta forma. Bastante bien. Y voy a crear mi escena como lo hemos hecho anteriormente. Voy a poner rápidamente una luz estándar tipo omnidireccional en la parte superior. Así como que vendría siendo el sol o algo así. Tin, acá arriba. Voy a activarle Shadows On. Así. Y voy a ponerle una intensidad. Voy a dejar la intensidad como está. Y adicional a esto, voy a crear la tradicional Sky Light. Voy a ponerla por aquí a un lado. No importa dónde, porque no se va a ver. Ahí está. Y como complemento, voy a poner otra luz ovni aquí en el centro, como si esto estuviese desprendiendo luz así. Vamos a hacer un efecto que esto desprende luz así. Y no le vamos a poner ningún tipo de sombra ni nada, sino que desprende luz propia así. Y voy a hacer un render para ver qué tal ha quedado esto. Bueno, así queda nuestro render y aquí me acabo de dar cuenta de un error gravísimo. Resulta que a veces cuando estamos trabajando con geometrías creadas a través de líneas, pues estas crean con las normales al revés. Es decir, que la cara visible del modelo 3D queda al contrario y parecen invisibles y quedan así como todas raras. Esto se soluciona de forma muy fácil seleccionando, por ejemplo, este modelo que es el que tiene el error, buscando un modificador que se llama normal, así, y ya está. O podemos, ya que es un modelo 3D, poner un modificador que se llama edit poly, así, y seleccionar, por ejemplo, el elemento completo, y fíjense que está de un rojo un poco oscuro, y si le damos por aquí en el elemento de flip, en este botón, ya se pone más claro. Cuando ustedes tengan una geometría que tengan una variación de color, así, por ejemplo, que en un lado esté claro, voy a darle flip aquí para que se note y voy a seleccionar luego todo este modelo. Ops. A ver, así, fíjense que este lado está oscuro y este lado está más claro. Eso quiere decir que hay un problema de normales y tienen que estar todas del mismo lado para que pueda funcionar esto. Así que ya aquí están del todo, ya están un poco mejor. Y ahora sí, lo que voy a hacer es hacer mi render final para esta composición. Ok, entonces espero que les haya gustado mucho este tutorial. Recuerden que en la descripción de este video voy a dejar el enlace para que descarguen ese archivo de Illustrator y puedan seguirme este modelo. Lo importante aquí es que aprendan nuevas herramientas y las pongan en práctica ustedes con diferentes, se pongan retos personales y que ustedes quieran hacer cosas cada vez más y más y más complejas. Ok, muchísimas gracias. También quiero recomendarles, por favor, dejen su like en este video porque eso me ayudaría mucho a seguir haciendo videos, a seguir mejorando, a seguir haciendo nuevas cosas. Compartan también este video en las redes sociales y no se olviden de suscribirse para más contenido. Chao, chao.